Durante su gira a la región Brunca, el presidente ejecutivo del INDER, Adri Regidor, visitó el exitoso proyecto de producción de hortalizas a cargo de una joven muy emprendedora y estudiante de agronomía, Mariela Villegas, en Palmares de Pérez Celedón. A esta joven, el Instituto de Desarrollo Rural apoyó con la construcción de un invernadero especialmente diseñado para hortalizas. Ella produce aquí lechugas, chile, ajo y otros productos. Este es uno de los tres proyectos de ambientes protegidos que recientemente acaba de entregar el INDER a Mujeres Emprendedoras de Pérez Celedón. A cada una de estas beneficiarias se les entregó herramientas, fertilizante orgánico y se les construyó un invernadero de 200 metros cuadrados. Este proyecto fue ejecutado con la participación del Ministerio de Agricultura y Ganadería y la UPIAP. Esta última presentó la propuesta al INDER y recomendó las familias participantes. De los tres invernaderos construidos, dos se usarán para la producción de hortalizas y uno se dedicará a la producción de plantas ornamentales. Estas familias comercializan sus productos en ferias del agricultor y en sus comunidades. En ese proyecto, el INDER invirtió 7 millones de colones.